Los 7 regidores del PRI que integran el Cabildo de Mérida dieron a conocer hoy sus opiniones sobre el segundo informe del alcalde Renán Barrera Concha, emanado del PAN, donde abundaron las críticas. Uno por uno hablaron Luis Castillo López, Enrique Alfaro Manzanilla, Rubén Segura Pérez, Sergio Dogre Oramas, Marisol Gómez García, Alejandra Cerón Grajales y Gustavo Espadas Espinosa. Se encuentran ausentes los principios relacionados con la exigencia de administrar los recursos bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, racionalidad, austeridad, control, rendición de cuentas, perspectiva de género, cuidado al medio ambiente y respeto a los derechos humanos establecidos en la norma correspondiente y necesarios en cualquier administración que se precie de ser democrática, limitando así la posibilidad de realizar una auténtica evaluación definida por la ley como la apreciación sistemática y objetiva de un programa o proyecto en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados, con el propósito de determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos, así como su eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad en relación con el desarrollo del Estado. El documento entregado por el primer edil se asemeja más a una relatoría de hechos, carentes de sustentos objetivos que respalden lo suscrito. Se aprecia también la falta de precisión en conceptos expresados en un lenguaje por demás limitado, duplicidad de datos, imprecisiones constantes, sin registro del monto invertido en cada uno de los programas ni el periodo que se informa, restando de este modo certeza a lo señalado y discordante a un texto oficial que refleje el estado real que guarda la administración pública municipal. Dentro del tema de gobierno municipal tenemos el subtema regulación de bienes inmuebles, por lo cual pasaré a resaltar los siguientes puntos. En relación a las quejas y denuncias ciudadanas por predios baldíos en desuso o ruinosos, se observa que se mantiene la tendencia de la falta de aplicación del reglamento de limpieza, sanidad y conservación de los predios ubicados en el municipio de Mérida, ya que el municipio actúa de una manera reactiva a consecuencia de las solicitudes ciudadanas. No existe un padrón de predios en abandono y por ende no hay un programa de limpieza de lotes baldíos, incluyendo a los propios del municipio. En el subtema transparencia y acceso a la información pública, se puede comentar que el incremento a un número que sobrepasa las 2.000 solicitudes de información realizadas por los ciudadanos es un claro reflejo a la falta de disposición de la información correspondiente, faltando así a los principios de transparencia y máxima publicidad de los actos de la autoridad establecidos en las normas constitucionales. Aunado a lo anterior, se desprende el número histórico de recursos de inconformidad a las solicitudes ciudadanas de acceso a la información interpuestas ante el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, mejor conocido como el INAI, siendo 783 recursos en lo que va de la Administración Pública Municipal. En el tema finanzas municipales, preocupa la poca destreza en el manejo de las finanzas municipales, las cuales registraron una variación en su calificación crediticia, que pasó de perspectiva estable a perspectiva bajo supervisión, restándole así competitividad a nuestro municipio. De igual modo, la falta de inclusión de un desglose detallado del Estado en las finanzas públicas presenta una carencia en cuanto al principio de rendición de cuentas que debe prevalecer en todo informe de gobierno municipal. Referente a los informes sobre la cuenta pública sometidas al Cabildo, no han sido aprobadas por la fracción de regidores del PRI por carecer de elementos que permitan identificar la debida orientación del gasto. Se ha observado la tendencia a elevar el gasto burocrático en más del 60% del presupuesto aprobado, en especial en el rubro de servicios personales. Es por eso que Mérida necesita estar bien gobernada
con autoridades comprometidas y rentables de cara a las necesidades de los meridanos. Es por lo que le decimos a Renán Barrera que no queremos una Mérida sin rumbo. La información y las imágenes son de Joaquín Chan Camal.